Vamos a tomar contacto con lo que está pasando acá en la Argentina, sobre todo con los que trabajan en escuelas, pero de manera periférica. Estamos hablando de los transportistas, los micros escolares, que hace un año están prácticamente parados, porque las clases se aislaron, se cerraron mucho antes que arranquemos todos con el aislamiento, y el transporte escolar no volvió. Entonces está en una situación muy complicada. En La Plata, Roberto Sagame nos va a contar un poco cómo lo están viviendo ustedes. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo te va? Dominique te saluda. Buenas tardes, Dominique. Muy amable. Muchas gracias por hacer eco de nuestro pedido. Bueno, no, imagino que con mucha angustia, porque son muchos meses, están parados. ¿Y qué tipo de ayuda están teniendo? Ninguna, Dominique. Nada. La verdad, que la mayor angustia es que gente grande como nosotros, hace 6 días ya casi que estamos acá en la puerta de la gobernación, vinimos el jueves a la noche después de pedirle a los funcionarios durante 7 meses y respetar el aislamiento, ser atendidos. Bueno, tomamos esta medida, creemos que es el último recurso que tenemos para que el gobernador nos reciba el petitorio y que sepa que nosotros no venimos a pedir dinero, venimos a pedir trabajo. Claro. Entonces, hemos decidido tomar esta medida antipática. Nosotros no somos, que somos gente de trabajo, la realidad. La medida es traer los micros donde están ahí ustedes frente a la casa de gobierno. Exactamente, en este momento los compañeros, porque uno conduce, ¿no es cierto?, a las bases hasta donde puede. Vinimos en forma, como quien dice, mansa, sí, pidiendo ser atendidos. Bueno, después de 5 días de estar acá, nadie los atendió. Durmiendo acá, no nos atendió nadie. Sí, una fiscal que esta mañana mandó a decir que nos iban a detener si seguíamos con los cortes. Bueno, total, dormir en casa o dormir en una comisaría, yo creo que a esta altura es lo mismo. Claro, Roberto. El tema. ¿De qué estuviste viviendo todos estos meses? ¿De qué estás viviendo? Bueno, honestamente, lo mío pasa por otro lado. Los que tenemos alguna otra actividad, yo soy productor de seguro, además de ser transportista escolar hace 30 años. No es el caso mío el que vengo a visibilizar, sino el de mis compañeros. El que es esa gente que hoy por hoy no es tenida en cuenta y yo. Puedo afirmar que más del 50% nunca más va a volver a la actividad. Los que pudieron mantenerse e intentan volver son los que de alguna manera, con la complicidad solidaria de algunos intendentes, sí, pudieron poner un puestito de verdura en la puerta de su casa, otros fabricar hamburguesas, algunos hacer pizza, ¿no es cierto? Ay, cuando digo complicidad solidaria, digo, bueno, gracias, señores intendentes, que no le mandaron a bromatología a la puerta. Pero claro, bueno, esa es la gente. No, o ni siquiera que la posibilidad de a lo mejor, no sé, arreglar con los municipios para transportar trabajadores de no esenciales, para transportar enfermos, pacientes. ¿No les dieron posibilidad tampoco, claro, de reinventarse con los colectivos, con los micros? Veo, Dominique, que usted está muy bien informada. O sea, y tiene idea de lo que es el transporte. Yo le explico, nosotros en un principio, cuando por el aislamiento social, el presidente de la Nación, dentro del aislamiento, decreta que el transporte público de pasajeros quedaba exclusivamente para el personal esencial, vimos o presumimos frente a eso una posibilidad de trabajo. Claro. Pedimos a la gobernación poder ser reconvertidos. No les obliga a decir que nos permitieron la reconversión, pero que solamente un 2% del sector pudo conseguir trabajo. Dominique, usted no, sí, se olvide que las empresas estuvieron paradas muchas 5 o 6 meses al empezar a hacer la producción. Lo primero que tenían que lograr es tener materia prima, después pagar los sueldos, obviamente, colocar su mercadería, cobrarla y después empezar a pagarle al transporte. Es muy poco de nuestro sector, la gente que puede estar 90, 120 días prestando un servicio sin cobrar. Lo ideal sería lo que usted dice, Dominique, que los municipios intentaran ellos mismos comprometerse en tomar, ¿no es cierto?, nuestros vehículos
para trasladar la gente de los municipios, la gente de los hospitales, pero bueno, no, en ese sentido no. Y nada. Mucho peor es en nuestra agonía económica, porque el sector no calificó para el IFE, ¿sí? La categoría de monotributistas que tenemos no daba como para el IFE, fue rechazado por ANSES. ¿No entran en el ATP tampoco? El ATP y el crédito cero, yo mismo le dije a los compañeros que no lo tomen. Usted imagínese, gente que por la desesperación toma el crédito, hoy por hoy, estamos en noviembre, Dominique, usted lo dijo bien, nosotros no trabajamos desde diciembre del año pasado, estamos hablando de los que hacen transporte privado, ¿no? De escolares. Desde diciembre del año pasado que no trabajamos. Ahora, usted imagínese haber tomado el crédito a tasa cero, hoy todos estarían en deuda con los bancos, con inicio de carta de documentos por parte de los bancos, cuando no, algunos en las entidades que hacen los informes crediticios, ¿no es cierto?, con deuda. Y Roberto, claro, no, no, la angustia es tremenda. ¿Y cuántos son más o menos? ¿Tenés un número estimado allí? Sí, Dominique. En la provincia de Buenos Aires, de este sector, viven alrededor de 4.500 personas. Mucho. Ahora, si usted quiere, usted que es inteligente, ¿no?, sabe que sobre esas 4.500 personas usted tiene que montar los mecánicos, los chapistas, los gomeros, claro, los que venden los repuestos de los colectivos, que están en las mismas condiciones que nosotros. Claro. Es muy difícil. Ojalá que alguien de Gobernación realmente los atienda con una respuesta más precisa y concreta, porque ya es muchos meses, es mucha angustia. Te quiero agradecer, Roberto. Lo peor es que nosotros lo peor es que no venimos a pedir plata. No, no, trabajar. Venimos a pedir que la reconversión sea mayor, que podamos trabajar durante el verano en la actividad del servicio especializado. Sí, pues nosotros somos la categoría del servicio especializado más baja. Queremos poder hacer excursión, contratado. No venimos a pedir plata, venimos a pedir trabajo. Que nos dejen trabajar. Claro. Gracias, Roberto. Justo. Gracias a usted, Dominique, por visibilizar nuestro problema. Por favor. Muy amable, gracias. De La Plata me voy con el mismo tema a otra protesta que está en la zona de San Isidro, Olivos. Allí está Marcelo Peláez. Marcelo. Hola, buenas tardes. Estamos frente a la Quinta de Olivos, en la puerta que da a la avenida Maipú, entre Villate y Malaver. Hay distintas movilizaciones. La primera de ellas llegó alrededor de las 5:30 de la mañana. Se trata de transportistas que llevan a personas con discapacidad y que reclaman desde falta de pagos hasta la actualización de la tarifa que ellos reclaman. A esta movilización, con el correr de las horas, se fueron acoplando otras más, como por ejemplo la de los transportistas escolares, los que llevan los chicos a las escuelas, que han estacionado los micros aquí frente a la Quinta Presidencial, a tal extremo que la mano que va hacia el norte del conurbano está completamente cortada, y también un par de los carriles que van hacia la capital federal. Somos empresas familiares, no empresariales, dicen las banderas que vienen acopladas a los micros. Y hay también una protesta de trabajadores portuarios porque temen que una parte del puerto de Buenos Aires termine con la concesión que tiene una de las empresas, y esos trabajadores temen quedarse en la calle si es que esa concesión finaliza. Sí. Vamos a charlar con uno de los representantes de las personas que llevan con sus vehículos a personas con discapacidad. Buenas tardes. ¿Cuál es el planteo que traen aquí Olivos? Sí, buenas tardes. La verdad que el planteo, después de 4 marchas y después de un año, es una solución. No venimos a traer un petitorio, venimos a que nos reciba y que nos dé una solución el presidente de la Nación, porque ya agotamos absolutamente todas las instancias. Estuvimos reunidos en la Agencia Nacional de Discapacidad, estuvimos reunidos en la Casa Rosada. Bien, pero cuéntele a la gente cuál es la base del planteo. ¿Por qué se origina el reclamo? Bueno, porque primero y principal tenemos atrasos de pago de 2019 en algunos casos, también tenemos desnivel, obviamente, y la discapacidad o el transporte depende de muchos factores, de muchos financiadores.
por ejemplo, el programa Incluir Salud no funcionó desde el 2019 y en el 2020 tampoco. ¿Quiénes son los deudores? ¿Quién debe pagar? El programa depende de Daniel López. A ver, ahí el audio, me parece que tuvimos un problema. Ahí está. Nación directamente, que depende de Nación y de la Agencia Nacional de Discapacidad. Ese programa. ¿Pero los pagadores quiénes son también? ¿Obras sociales? No, es un programa, es un programa federal. Ajá. Donde el programa le gira a las provincias la plata del transporte y las provincias no pagan porque firmaron una adenda donde no está aportando la provincia lo que corresponde. Por ende, hicieron una negociación y un arreglo que no funcionó y no va a funcionar nunca, porque sin pagarle al transportista, pasa lo que ya pasó. 50% de personas quedaron sin tener servicio, que eso es lo más complicado. ¿Y cuál es la cápita que ustedes reciben por cada persona a la que transportan? Bueno, nosotros, digamos, estamos nomenclados por kilómetro, 28 pesos el kilómetro. Para traducirlo a una cuenta básica, son 100 cuadras, 280 pesos. Y si lo traducimos para que la gente entienda que hacer 3 kilómetros con un remis te cobra 200, 300 pesos. ¿Y esa tarifa viene congelada desde cuándo? Bueno, el último aumento fue en noviembre del año pasado, cuando también ya desde el año pasado veníamos castigados. Entonces, porque cuando lo pasaron a la provincia tuvieron la caradurez de bajar el valor nomenclador como si todo estuviera bien. Quisieron exterminar y quieren terminar con el transporte para las personas con discapacidad. Lo que pasa es que atrás de todo esto, y lamentablemente el que sufre es la persona con discapacidad, porque nosotros podemos reinventarnos como famosamente todo el mundo habla, pero cuando una camioneta se reinventa, quedan 15 personas con discapacidad sin tener servicio. Entonces, eso es muy preocupante, que la gente no se da cuenta de lo que... ¿Y qué le hace intuir a usted que quieren terminar con ese programa para dejarlos de lado a ustedes? Esto, el silencio, el que no te reciban, o el que te reciban y que no te den una respuesta. Con eso ya alcanza para pensar de que quieren terminar con el servicio, con el derecho, porque es un derecho para la persona. ¿En qué otros lugares se ha replicado esta marcha? No, en toda la Argentina se replicó y es un problema nacional, porque el valor nomenclador se establece sobre como los cuatro financiadores. Bien. ¿Hasta cuándo van a estar aquí? Hasta que solucionen el problema. Hoy nos quedamos, mañana nos quedamos. Estamos agotados porque venimos de organización y todo, y nos vamos a quedar a dormir y que sea hasta que se arregle. Gracias, muy gentil. No, por favor. Las asambleas de los trabajadores se multiplican en esta zona porque al mismo tiempo que vemos a estas personas que están protestando aquí frente al portón principal que da a la avenida Maipú, sí, también están los trabajadores portuarios a 50 metros y en la siguiente esquina, en el cruce de Malaber con Maipú, están también los transportistas escolares que vienen a reclamar la reactivación del servicio para poder ellos trabajar y cobrar. Bueno, son varios los reclamos, Marcelo, evidentemente, allí en Olivos, y no solo ahí, sino también en La Plata, como veíamos recién frente a la gobernación de la provincia. Gracias.